¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha te vamos a seguir contando cómo está sorprendiendo a la selección argentina el amor que tiene el pueblo chino por la selección albiceleste. Vas a ver caritas de los jugadores que son increíbles. Messi ya ha experimentado esta situación en diversas situaciones con la selección argentina que ya viene viajando hace muchos años. Pero hay muchos jóvenes, en este caso vas a ver a Garnacho. Recordemos que el jugador Garnacho es hispano-argentino. Él pudo haber jugado con la selección española, pero prefirió jugar con la albiceleste. Y yo creo que en este momento no se está arrepintiendo para nada de la elección que tomó, porque cuando vea su cara al ver el fervor del público por la selección argentina, por Messi, se queda totalmente en shock el joven jugador del Manchester United. Bueno, te cuento que el fervor del pueblo asiático es tan grande. Bueno, aparte que hay miles de personas alrededor del hotel, cuando sale el autobús hacia el entrenamiento, todo el tiempo gente esperando por un saludo de Lionel Messi. Te hemos contado en varios videos que puedes ver en este canal de situaciones locas que están pasando en China. Bueno, te cuento que otra de las características del público asiático es que hacen carteles y los traducen al español. Esto es increíble, están aprendiendo español gracias a Messi. Hacen carteles grandes donde bueno, le piden cosas a los jugadores argentinos, más precisamente a Messi, pero lo sorprendente que lo hacen en español. Así que seguramente desde el Instituto Cervantes están muy contentos de que el idioma español se expande de una forma brutal en un país como China, y en este caso gracias a la marca de Lionel Messi. Bueno, vamos a ver unas imágenes donde vas a ver, como digo, a Garnacho totalmente impresionado por lo que está viendo, y luego vas a ver la sonrisa de Lionel Messi cuando ve un cartel. Sí, hubo una persona entre los fans que tuvo una idea que le sacó una carcajada a Lionel Messi y aparte del equipo argentino. Un momento muy lindo que vivió Lionel Messi en China. Lo vemos.